Bueno, vamos a seguir en este tema y nos acompaña hasta ahora acá en los estudios de Cable Noticias el consejero regional Roy Creighton. Aquí damos la bienvenida. ¿Qué tal, Roy? Muy buenas noches. Hola, Luis, ¿cómo estás? Gusto saludarte, gracias por la invitación. Gracias a ti por venir. Bueno, y vamos a partir de inmediato con lo que estábamos conversando al inicio de nuestro informativo. El tema del hospital, que ya tras 7 años que fue anunciado por primera vez, ha ido tropiezo tras tropiezo y finalmente hoy día con una segunda licitación se cae. ¿Cómo se explica esto? ¿Qué se le dice a la gente, San Antonio? Sí, claro. Hemos visto una lluvia de declaraciones producto del lamentable fracaso de la segunda vez de esta licitación. Pero primero es bueno identificar, ponerse serio, responsable y un poquito más profesional y no en un año de campaña no empezar a disparar con estos fuegos artificiales. ¿Quién falla? ¿La empresa privada o la empresa pública? Cuando tú llamas a un proceso licitatorio, los dirigentes vecinales van a entender perfectamente, porque aquí hay licitaciones de 50 millones para la construcción de una sede vecinal que fallan 1, 2, 3 y hasta 5 veces. Uh-huh. Producto de los controles que pone la Contraloría General de la República respecto de esto. Esto, si 7 empresas internacionales, todas privadas con capitales monstruosos, se equivocaron. Se cobraron una y se cobraron la segunda. La primera vez hubo adjudicación y es bueno aclararlo. La primera vez hubo adjudicación y la Contraloría General de la República no la aceptó. No la aceptó, claro. La bajó porque había un profesional que pedían 12 años y él acreditaba 9 años un profesional de los más de 500. Pero como sea, se cayó igual. Se cayó igual por un criterio de la Contraloría. Pues bien, aquí llegaron 7 empresas, visitas a terreno, todo el proceso terminado y se equivocaron estructuralmente en la misma regla, que es las bases que el Contralor General de la República visó el 2014, las bases que la Contraloría visó en un trabajo conjunto con el Ministerio de Salud. Entonces, cosas diferentes. Primero, está la plata, presupuesto de la Nación, descriptor presupuestario. Segundo, es un proceso donde hay más de 84 mil millones de pesos en esta primera etapa, así que yo prefiero que las empresas privadas lo hagan bien, que postulen bien, porque esta plata de todos los chilenos, tuya, mía, de todos, son nuestros impuestos, y que se haga la cosa bien. Lo que no puede pasar aquí es un censo, es un puente caucao, es una situación compleja y después nos tengamos que estar lamentando. Aquí hay responsabilidad, pero la responsabilidad primera son de las empresas privadas, que postularon mal este diseño. La cosa pública está bien resguardada. Entonces, aquí está la plata, se tiene que llamar inmediatamente a otra licitación. La subsecretaria le está diciendo al Contralor si puede flexibilizar un poco las bases licitatorias. Pero en este caso, Roy, no hay una responsabilidad del Servicio de Salud Valparaíso San Antonio, porque transversalmente, incluso camaradas suyos como Ignacio Walker, han apuntado sus dardos hacia esa autoridad en específico. Sí, yo creo que los parlamentarios, que les pagamos harto, no están para andar pidiendo renuncia a técnicos, a técnicos en la materia, me decía un médico. Están para ver en qué pueden ayudar. Uh-huh. Entonces, si van a... Y lamento mucho la posición de Ignacio Walker, de Pancho Chaguán, y de otros, de la señora Hoffman, y de otros más que están hablando de aprovechar esta oportunidad para hablar de hospitales concesionados. Eso significa privatizar la salud. Yo, amigo, llevo 8 años trabajando con los gremios, está con el Lalo Castro, con el Juan Recabarren, que me han dicho nosotros, los funcionarios, no estamos por esa línea. No es cierto privatizar la salud por ningún motivo. Hacer las cosas bien. Ellos han actuado con mucho más cautela que los parlamentarios que están en campaña y que aprovechan esta oportunidad para hacer un fuego artificial de esto. Pero es bien curioso, porque igual hay que explicarle algo a la comunidad, porque cada un proceso por segunda vez en cuanto a licitación, los anuncios que se hicieron durante el gobierno anterior tampoco se cumplieron. Entonces, al final, esto va creando la idea de que en un largo proceso San Antonio no cuenta con este hospital, que es una necesidad tan sentida por la comunidad. Es lamentable, pero también para que le expliquemos bien a la gente, están las platas y los procesos licitatorios son las empresas privadas las que postulan. Entonces, uh-huh, a ti, Luis, te dicen, mira, estas son las bases administrativas. Uh-huh. Señor, usted postule de acuerdo a esta base administrativa. Y si las empresas privadas postulan mal, no es responsabilidad de la unidad que licita, es responsabilidad de las empresas que llegaron mal. Entonces, insisto, resguardar el patrimonio, porque ¿cómo tú vas a ser responsable a una institución pública que tiene una visación de la Contraloría General de la República, que es un ente autónomo encargado de resguardar la plata del fisco, decir que se evalúa bien que le adjudica una empresa privada, aunque la empresa privada falle? Mira lo que pasó en Algarrobo. En el gobierno anterior se licitó una empresa privada para construir el CEFAM, lo dejó botado. ¿Cuánto tiempo nos demoramos en arreglar ese tema que quedó botado ahí? Entonces, eso no se puede volver a recurrir. Yo insisto, lamento que esto se haya declarado desierto, pero son las reglas del juego. Espero que esto sea lo antes posible,
pero que postulen bien las empresas privadas. Uh-huh. Las mismas empresas privadas que están, que algunos parlamentarios quieren que se hagan cargo de la construcción y de la administración del hospital. Por Dios, si no son capaces de presentar una buena licitación, ¿cómo van a ser capaces inclusive de administrar la salud pública de todos los chilenos? Mira, yo me quedo con lo siguiente. Me quedo con el trabajo serio y responsable. 6 nuevas ambulancias, 3 del gobierno regional, 3 del gobierno central, en un trabajo mancomunado con los trabajadores, los gremios, la FEMPRUS, la FENAT, la multigremial, 30 nuevos cupos para el hospital preemergencia, ¿no es cierto?, que están las ambulancias con equipamiento completo. Ustedes ven cuánto se demora una ambulancia SAMU en llegar a un accidente. Antes se demoraban minutos, hoy día se demoran casi segundos. Entonces, hemos ido arreglando el caso. Yo sé que es insuficiente. Sí, pero la gente tiene esa sentida necesidad. Roy, avancemos en otros temas, obviamente que hay una cosa pendiente y es el malestar que ha existido en la gente de la Vía Génesis, casa que se entregaron hace 8 meses y que lamentablemente un tercio de ellas sufrieron filtraciones producto del sistema frontal que hubo. Estuvo acá en este mismo lugar Carlos Contador, él es el director regional de Servio, dijo que había una responsabilidad de la empresa en cuanto al diseño, pero que eso se podía corregir. ¿Usted coincide con él? Mira, qué bueno el ejemplo tuyo y te lo agradezco mucho, porque lo mismo que pasó en Vía Génesis no queremos que pase con el hospital. Uh-huh. ¿Ya? Entonces, las empresas tienen que hacerse responsables de hacer un buen trabajo. Si Vía Génesis no la construyó la empresa pública, no la construyó la administración pública, la construyeron los privados. Que lo único que buscan los privados muchas veces es maximizar sus utilidades y no preocuparse de la cosa que para la cual fueron mandatados. Yo lamento mucho lo de Vía Génesis, espero que vamos a estar bastante vigilantes que se selle uh-huh. lo antes posible. Entiendo que el director dijo que se dio un plazo no mayor a 15 días. Vamos a estar, trabajamos con los dirigentes vecinales, así que vamos a estar muy expectantes a que esto se solucione lo antes posible. Son filtraciones menores, la verdad. Sí. Pero se tiene que solucionar porque, insisto, plata tuya, no plata mía, plata de todos los chilenos, y no haber pasado claro. nunca. Bueno, pasemos a los temas. Y ahora dentro de la actividad, hoy día tuvieron una buena noticia ustedes porque finalmente la fiesta de la Virgen de la Merced, que es tradicional del Quisco, más bien de Alto Toral, va a tener su feriado, pero ahora tiene que pasar al Senado. Ya lo aprobó la Cámara de Diputados, ¿no? Es una tremenda noticia. Estuve con la Natalia Carrasco, la alcaldesa, José Jofre, los dirigentes vecinales, todos los amigos del tutorial con los cuales venimos trabajando un montón de tiempo, la presidenta de la Junta de Vecinos. Hoy día se aprobó con una mayoría bastante abrumadora. Esta ley para el 24 de septiembre, sí. ¿no es cierto? La fiesta de la Merced en el Totoral, vamos a hacer un feriado legal en la comuna, así que estamos tremendamente contentos, un trabajo, felicitar al Víctor Torres, al Lagos, que jugaron un rol fundamental, a todos en definitiva, dejando de lado las pequeñeces políticas, así se trabaja bien. Así que muy contento por la comunidad del Quisco, aquí ganó el Quisco, ganó la provincia de San Antonio, porque vamos a tener un atractivo nacional, ¿no es cierto?, con feriado legal para la comuna. Así que muy feliz, Luis. Bueno, han habido importantes noticias también en materia deportiva. Últimamente hemos conocido de alguna inversión importante, sobre todo para clubes que por estos días más están cumpliendo aniversario emblemático. Estamos tremendamente contentos, estábamos ahí con nuestro amigo Marcial, que es el nuevo presidente de la Estrella de Chile. Uh-huh. Nuestro saludo a don Abelardo, que dejó este cargo, que lo hizo fantástico, con él sacamos adelante el estadio, con Jorge Alarcón, etcétera. Así que los 72 años la Estrella de Chile, tuve domingo la Nidia Castro también, que ahora integra la nueva asociación de fútbol. ¿Qué tal el señor Rosales, un presidente, un tremendo dirigente que también nos acompañó el sábado en la noche? Estuvimos con el San Antonio Atlético, con Horacio Orellano, su presidente, con el Víctor y con Luis Urbina, con la gente del municipio, viendo, ¿no es cierto?, qué podemos hacer por este 106 años cumplió el Club Atlético de San Antonio, así que merecen un estadio como ellos les corresponde. Estamos trabajando con el municipio muy, muy estrechamente para empezar desde ya a ver los diseños para una futura postulación y tener un nuevo estadio en el San Antonio Atlético. Estuvimos con la desembocadura del río Maipo, también están de aniversario este sábado, vamos a estar ahí con los amigos a las 8 de la tarde. Ellos también están con un proceso de remodelación de su sede, quieren un segundo piso donde pueden albergar también a los adultos mayores, así que estamos trabajando con eso. Agradecer a la Secretaría Comunal de Planificación de la Municipalidad, que se ha aportado un 7, a Cristian Ovalle, su director, etcétera, a los funcionarios, a los arquitectos que están haciendo un rol maravilloso. Estuvimos en el pasaje Víctor Hugo de la René Schneider con la señora Miriam, con Gloria, su presidenta. Ahí viven puros adultos mayores, Luis, es una bajada con una pendiente bastante pronunciada, que no está pavimentada, entonces tiene una situación compleja que la estamos compactando, así que también agradecer al municipio esta labor de equipo que estamos haciendo. En Aguas Buenas tuve una reunión muy importante con los dirigentes vecinales vamos a postular los pasajes, por fin vamos a postular los pasajes y la pavimentación, pero también las veredas son sumamente importantes. Entonces, los pasajes vía pavimento participativo y las veredas vía PMU, Club Deportivo Lo Gallardo,
Ahí estamos trabajando, queríamos ponerle pasto sintético a la canchita que tiene atrás del club deportivo, pero tuvimos un problema porque la normativa nos pide 3 metros de antejardín, así que vamos a hacer una sede bastante grande, ya que ellos tienen una cancha de fútbol de todo nivel, así que un saludo a don Juan Hinojosa, el presidente, que lo ha hecho bastante bien. Empezamos a trabajar gracias a Cristian Ovalle, estuvimos esta tarde ahí y nos convidaron unos ricos panes amasados para sacar adelante esta obra. Bien por las obras, sí. Nos quedamos prácticamente sin tiempo, pero vamos a tener probablemente la oportunidad más adelante de conversar de otras cosas que son siempre importantes. Hoy día nos consumió un poco más de tiempo lo del hospital, que era obviamente necesario dar una opinión al respecto. Así que muchas gracias, Roy, por estar con nosotros. Muchas gracias. Solamente saludar a los amigos de Curva Corta. Por fin tenemos noticias. Y los 278 millones para terminar el circuito Curicó. Así que muchas gracias, Luis. Que esté muy bien. Roy Creto nos estaba conversando hasta ahora con nosotros en esta edición de Cable Noticias. Vamos a una pausa y luego seguimos con más informaciones acá en los estudios.